Hola a todos y bienvenidos a Morpho Comics. Bienvenidos chicos y chicas a un nuevo video de noticias en el canal. Y es que sí, todo el fin de semana no hice videos, más que nada porque estuve saliendo con Alpha, estuve también viendo el maratón de Friends y la verdad es que no me dejaba grabar video ni nada por el estilo. Sin embargo, he vuelto. Espero que no me hayan extrañado tanto. Y ahora vamos a hablar de prácticamente todas las noticias que salieron desde la última vez que subí video hasta el momento. Para aquellas personas que me siguen en Twitter, probablemente ya estén al tanto de estas noticias. Sin embargo, hay otras personas que no me siguen en Twitter que por alguna razón viven debajo de una roca y no se enteran de todas estas noticias. Así que vamos a hacer el video de igual forma. Y comenzamos con dos pequeños temas de la serie de The Flash que probablemente le darán título a este video. El primero es que salió la sinopsis del primer episodio, sinopsis oficial, episodio titulado Into the Void, es decir, en el vacío, y dice así: mientras Barry e Iris lidian con la muerte, con la desastrosa y trágica muerte de su hija, el Team Flash se encuentra a la amenaza más grande que se han enfrentado hasta ahora, que está amenazando con destruir la ciudad. Mientras tanto, Killer Frost tiene una experiencia con la muerte que cambiará inesperadamente su relación con Caitlin Snow. Esa es la sinopsis total, y a pesar de que dicen que va a ser una amenaza, que la amenaza más fuerte que jamás ha enfrentado el Team Flash y una amenaza que podría destruir la ciudad, no sé si creerles porque lo mismo dijeron de Cicada. Dijeron que Cicada iba a ser la amenaza más fuerte con la que se tenían que enfrentar jamás el Team Flash, y bueno, pues todos sabemos cómo terminó todo el tema de Cicada. Sin embargo, esto podría juntarse con algo que vimos en el tráiler, donde al parecer algo estaba pasando por sobre la ciudad o algo le pasaba a la ciudad más que nada. Lo que obviamente me llama la atención es todo el tema de Killer Frost, qué es lo que va a ocurrir con ella, le van a dar un nuevo arco a ella, va a estar involucrada quizás la madre de Caitlin, que ahora probablemente va a tener un nuevo alter ego, no se sabe. Sin embargo, sabemos que este episodio va a continuar casi inmediatamente del final de temporada anterior. Lo más seguro es que todo esto vaya a ser relacionado con la crisis y Bloodwork no vaya a aparecer sino hasta el segundo o tercer episodio inclusive. Además de que Grant Gustin también confirmó que el monitor va a salir hasta el final, no al principio, hasta el final del primer episodio, y es donde le va a decir a Barry que va a morir. Sin embargo, Barry no sabe nada sobre el trato del monitor con Oliver, así que como que el monitor va a estar ahí jugando con todo eso. No sé exactamente de qué lado está el monitor o cómo es que vaya a mover sus cartas. Y el otro tema interesante es que Kenan Lonsdale, el actor que hace de Wally West o Kid Flash, tanto en Flash como en Legends of Tomorrow, ha confirmado que no va a estar en Crisis de Tierras Infinitas. Él no va a estar en el crossover, lo cual se me hace una estupidez, ya que Wally forma parte, si no es no es una gran parte, pero forma parte de Crisis de Tierras Infinitas. El hecho de que Kid Flash no esté se me hace una tontería, honestamente. Sin embargo, también confirmó que sí va a estar al menos en un episodio de The Flash en esta sexta temporada. Sin embargo, ese episodio no va a ser el del crossover. La verdad, una decisión cuestionable. Inclusive por ahí alguien me puso en Twitter: ¿sabes qué? Deberían aprovechar Crisis para introducirnos a un Wally West con un nuevo actor que sí quiera estar en la serie. Y la verdad es que no tengo nada contra Kenan Lochdel, pero pues es que el Flash necesita un Kid Flash. Al menos así lo veo yo. Sin embargo, bueno, pues esto ya es decisión de CW. Siguiendo con noticias del Arrowverso, tenemos nuevo póster de Arrow que se salió, creo que hace un par de días, más o menos que fue el sábado, si mal no recuerdo. Un póster que a mí me gustó, honestamente. A algunas otras personas quizás no les habrá gustado. Quizás la carota en medio ahí no fue tan buena elección. Sin embargo, creo que de los tres que han liberado, tanto de Supergirl, de Flash y de Arrow, creo que este es el que más me ha gustado. Creo que salió también uno de Black Lightning que también se ve bastante bien, honestamente. Pero creo que en cuanto al Arrowverso, bueno, Black Lightning también ya es del Arrowverso, así que también podríamos incluirlo. Digamos que esos dos son los mejores pósters que han salido, además de que se reveló el título del episodio número 7 de la última temporada, la octava y última temporada de Arrow, que es Purgatorio, o Purgatory, como le quieran decir. Y obviamente creo que esto es una gran, gran referencia a Lian Yu, así que vamos a ver a la isla. Y de hecho salieron filtraciones donde estaban grabando Arrow y estaba, spoiler, spoiler, spoiler y spoiler, estaba Yao Fei, el que le enseñó prácticamente a Oliver a tirar arco y flecha. Es el maestro, el primer maestro prácticamente de Oliver Queen, Yao Fei, que murió, creo, si mal no recuerdo, en la primera temporada.
Y para terminar con las noticias de la Roverso, salió un tráiler de Supergirl el día de ayer. Si lo quieren ver, por ahí se los voy a dejar en el comentario fijado. No lo voy a poner aquí porque tampoco quiero que me metan copyright, porque es un tráiler extendido. Sin embargo, eso significa que muy probablemente mañana o pasado mañana vamos a tener un tráiler extendido de Flash o de Arrow. Y eso es realmente lo que quiero, porque estoy emocionado. Si me emocionó un tráiler de 11 segundos de Flash, creo que me va a emocionar un tráiler de casi 2 minutos de Flash o de Arrow. Así que espero que lo saquen pronto. CW, escúchame, por favor, saca pronto los nuevos trailers. Y también para terminar, tenemos confirmación de que Erica Durance, la actriz que hizo de Lois Lane en la serie de Smallville, una disculpa, la actriz que hizo de Lois Lane en la serie de Smallville va a retomar su rol como Lois Lane en Crisis de Tierras Infinitas. Obviamente va a ser la Lois Lane del Clark Kent de Tom Welling. Ya estaba confirmado que íbamos a tener a Clark de Tom Welling, así que viene la parejita junta, lo cual es genial. Ya solamente me falta que me confirmen a Michael Rosenbaum, el que le hizo de Lex Luthor, y sería súper feliz. Lo cual va a ser bastante curioso, porque obviamente Erica Durance también ha aparecido, se sigue en la serie de Supergirl, ha aparecido como la madre de Kara. Fue de hecho un recast, porque en la primera temporada salió una actriz como la madre de Kara. Sin embargo, para la tercera temporada hicieron un recast y trajeron a Erica Durance para hacer de Allura, si mal no recuerdo. No me acuerdo cómo se llamaba la madre de Kara, honestamente. Así que la verdad espero que si se llegan a encontrar ellas dos, me quisiera ver así a Kara diciendo: oye, tú te pareces mucho a mi madre por alguna razón, no sé. La verdad es que estoy bastante curioso de cómo van a manejar todo ese tema de los personajes que ya han salido en el Arrowverso. Pero bueno, vamos a pasar a DCU Titans, porque no solamente ya vi el tercer episodio, del cual la reseña tuvo que haber salido hoy, pero como les dije, me entretuve bastante el fin de semana, por lo cual lo más probable es que vaya a subirla hasta el día de mañana la reseña. Pero el episodio 3 estuvo genial, muchas referencias a Nightwing, lo cual viene genial porque ya hubo revelación, no oficial, pero son filtraciones del traje de Nightwing. No son en Full HD, obviamente, son filtraciones, pues, imágenes medio borrosas. Sin embargo, se ve genial el traje. No puedo pedir por un mejor traje de Nightwing, y es que no está tan difícil, porque el traje de Nightwing es bastante simple, es completamente negro con el ave azul en el pecho, y lo han hecho perfecto. Me encanta que hayan ido por el diseño de Rebirth y no por el diseño de los nuevos 52, que era rojo. No tengo nada contra eso, pero es que no me gusta la verdad cómo se ve el rojo. Me gusta muchísimo más el azul, y es que el azul es más característico de Nightwing, porque el primer traje de Nightwing fue de color azul. No sé si va a haber una referencia a ese primer traje, sería genial. Imagínense a Brenton con ese traje tan raro del primer traje de Nightwing, pero me agrada la idea de que por fin vayamos a ver a Nightwing. Lo curioso es que en los cómics, la primera vez que vimos el traje de Nightwing, o la primera vez que vimos a Robin como Nightwing, fue durante la conclusión del arco de Judas Contract, que fue prácticamente los titanes contra Deathstroke. Así que es genial que lo introduzcan en esta segunda temporada, que vamos a tener a Deathstroke como villano principal. Son muy muy buenas referencias, la verdad, y el traje se ve genial. Esto es de, si mal no recuerdo, estaban rodando el episodio 9 o el episodio 10, por lo cual todavía vamos a tener el traje por unos cuantos más episodios, no solamente hasta el final de la temporada. Así que cruzo dedos. Además que también estaba el traje ya hecho de Ravager, y también estaba Superboy, por lo cual también Superboy lo tenemos que ver en los próximos episodios, sí o sí. Y ya para concluir este video, y esta sí es noticia del día de hoy, se ha confirmado a Jeffrey Wright como el comisionado James Gordon en la película de The Batman, la película que van a hacer de Matt Reeves, la película de Robert Pattinson como The Batman. Está confirmado, aquí les dejo la imagen del actor por si lo conocen. Yo la verdad es que no recuerdo haberlo visto, se me hace familiar, pero no recuerdo haberlo visto actuando en alguna parte, pero tampoco es que se me hace una mala elección para el cast. Pero como dice Álvaro, muy probablemente esto confirme que la película de The Batman está fuera del DCU, que a este punto ya ni me molesta. La verdad es que han hecho Aquaman, han hecho Shazam, que a pesar de que sí están dentro del DCU, no están tan ligadas. Van a ser de Joker, que no está dentro del DCU, así que no me molesta. Ya no me molesta que Batman no esté dentro del DCU. Es de hecho, sería genial que siguieran haciendo las películas así. Me encantaría que hubiera un universo conectado, claro que sí, pero bueno, ya tenemos las animaciones, ya tenemos el Arrowverso, así que pues
no le puedo pedir más. Bueno, sí le puedo pedir más a DC, pero pues por ahora me conformo con lo que me están dando. Chicos y chicas, espero les haya gustado este pequeño video de noticias. Espero se hayan entretenido, espero se hayan informado, obviamente, porque es un video de noticias. Una disculpa en serio por no haber subido videos en los últimos 3 días, pero bueno, la verdad es que sí necesitaba un pequeño descanso. Aparte tuve unos pequeños problemitas económicos por ahí. Sin embargo, ya estamos de vuelta, ya estamos en el aire y vamos a seguir subiendo videos de forma regular. Un saludo a todos y nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta pronto.